Oye, está bien chiquito. Así lo va a ganar a Pong. Gimiendo. Este ambiente ya no podrá contenerlo. Es inestable. Y es mentira. Hey. ¿Qué? Y es mentira. Godzilla y Nikon no son enemigos. Si lo sacamos, no sé. Morirá. No confío en que el rey sobrevivirá. Tiene que haber otra solución. Thank you.
hace 2 semanas, pero el asunto es este. Después de 5 años infiltrado en Apex Cybernetics, al fin lo aprovecharé. Algo malo está ocurriendo. No sé qué es, pero estoy a punto de descargar evidencia sólida y de exponer una vasta conspiración corporativa. Pueden decirme informante, pero no solo informaré. Esto es más que una fuga. Es una inundación. Y créanme esto. Para las mentiras de Apex. Apex Cybernetics. Soñábamos con medios para ir más allá de los límites del potencial humano. Robótica, la mente humana, inteligencia artificial. ¿Quién sabe con qué audaz futuro soñaremos más adelante? Soy Walter Simmons y es un privilegio guiar. Maya con un subprocesador que graba voz. Adivina de dónde viene. No me interesa. ¡Un tostador! Es de un tostador. ¿Te das cuenta? Es de... Tengo que ir al baño. ¿Del 1 o del 2? Si es del 2, debe ser la manzana. Oye, ¿quieres usar el desinfectante de manos? No, gracias. Yo... Aquí te espero. Sí. Veamos. Pantalla. Tierra Hong Kong. Es el subnivel 33. ¡Silencio! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!
La cuarta flota naval fue enviada a la costa sureste de los Estados Unidos después del repentino ataque de Godzilla anoche. Terminó un momento de relativa calma cuando el enorme titán, alguna vez considerado héroe de la humanidad, arribó a Pensacola, Florida. Aunque el daño logró contenerse a las oficinas centrales de Apex Cybernetics, los gobiernos del mundo no van a correr ningún riesgo después del primer avistamiento confirmado del titán en más de 3 años. El directivo Walter Simmons declaró: tenemos que trabajar unidos si queremos un mundo seguro. Godzilla es una amenaza y Apex tiene un plan para enfrentarlo de una vez por todas. Bienvenidos a la podcast de la Mente de los Titanes, capítulo 246. Yo estuve ahí, en el ataque de Godzilla Apex. ¿Y lo que ocurrió? ¿Cree que es coincidencia que reaparezca que de pronto destruya esas instalaciones? No, las coincidencias no existen. Papá, de verdad, algo está provocándolo y no sabemos qué es. ¿Por qué lanzaría una demostración intimidatoria si no hubiera otro titán cerca? Ese podcast te llena la cabeza de tonterías. Deberías estar en la escuela. Solo quiero ayudar. No quiero que ayudes, solo quiero que estés a salvo. Necesitábamos un plan para estar en paz con esas cosas. El que teníamos se fue al demonio. No tengo más y lo último que necesito es preocuparme por ti. Godzilla nos salvó. Tú estuviste ahí con mamá. Tú lo viste. ¿Cómo puedes dudar de él? Tiene que haber un patrón. Mira, no hay... hay algo que lo provocó. No hay nada. ¿Cómo sabes eso? Porque las criaturas como las personas cambian. Ahora Godzilla está atacando a los humanos y no sabemos por qué. Así que dale a tu padre un respiro, ¿quieres? Nos vemos en la casa. ¿Quieren oír mi teoría? Ah, por supuesto, por eso están aquí. Vamos, se trata de patrones y variables. Vamos a remontarnos a sexto grado, ¿de acuerdo? Godzilla ataca cuando lo provocan. Ese es el patrón. Pensacola es la única base de Apex en la costa con un laboratorio de robótica. Esa es la variable. Si los unimos, la respuesta es que Apex es el centro del problema. Si quiere agendar una cita, mi horario es de 9 a 5. Por favor, ¿podría? Doctor Lee. ¿Qué cosa? La gente como nosotros no tiene horarios típicos, ¿no creen? He estado obsesionado con la Tierra Hueca, tanto como usted. Su teoría de que es el origen de todos los titanes es fascinante. Su libro es impresionante. ¿Ah, sí? Hay 30 cajas sin vender en mi apartamento, si quiere más. Walt Simmons. ¿Sé quién es, señor? ¿Es un honor? No, el honor es mío. Al igual que la urgencia. Godzilla nunca había atacado sin una provocación. Estos son tiempos difíciles, Dr. Lin. Permítame presentarle al director de tecnología en Apex, el señor Ren Serizawa. Él tiene algo interesante que mostrarle. El escaneo magnético de uno de nuestros satélites nuevos. ¿Sabe qué es esto, verdad? La Tierra Hueca. Un ecosistema tan vasto como el océano, debajo de nuestros pies. La señal de energía es enorme. Es casi idéntica a las lecturas de Gojira. Así como el Sol alimenta la superficie del planeta, esta energía sustenta la Tierra Hueca, permitiendo una vida tan poderosa como nuestro agresivo titán. Si podemos aprovechar esta fuerza vital, tendremos un arma que sea rival para Godzilla. Necesito su ayuda para hallarla. Yo no sé si soy el indicado para el trabajo. ¿Leyó las reseñas? Charlatán de la ciencia ficción en la física radical. ¿Ya vio mi oficina? En el sótano, frente a la clase de flauta. Además, ya no trabajo para Monarca. Y entrar a la Tierra Hueca es imposible. Lo intentamos. Lamento mucho lo de su hermano. Era un verdadero pionero. Gracias. Ahora, todos nuestros escaneos
sugieren un ambiente habitable allá abajo. Entonces, ¿en realidad qué salió mal en la misión de su hermano? Cuando trataron de entrar, hubo una inversión gravitacional. La gravedad de todo el planeta se invirtió en un segundo. Los aplastó en un instante. ¿Y si le dijera que nosotros, en Apex, hemos creado un dispositivo fenomenal que podría resistir dicha inversión? El vehículo aéreo para la Tierra Hueca, GIL. Podemos hacer que sea posible viajar a la Tierra Hueca, pero necesitamos que dirija la misión. Ayúdeme. Ayude a todo el mundo. Hallar esta aguja en el pajar es el mejor recurso contra Godzilla. Yo... tal vez tengo una idea. Pero es una locura. Adoro las ideas. Me ha demasiado. De acuerdo. ¿Han oído de la memoria genética? La teoría dice que los titanes comparten un impulso para regresar a su fuente evolutiva. Como la fresa del salmón. Exacto. Son una paloma mensajera. Este es el hogar de los titanes. Y esta fuerza vital los sustenta. Un titán demostraría la ruta. Sí. Con ayuda de una antigua colega. Los ancestros de Kong. A través de esta entrada en la Antártida podría encontrar un hogar nuevo. Me salvaría el nuestro. Aleya. Esa fuente de energía es la única esperanza. Hay que detener a Godzilla. Es lo único por lo que... Charla. De acuerdo, sí. Está bien, pero cuando se trata de Kong, yo digo lo que se hace. Tú dictas los términos. Gracias. Lo siento. Gracias. ¡No te arrepentirás! Ya me arrepentí. Esto es un lugar. One said he'd rather be alone.
también te puede oler. Aún te inquieta, ¿eh? ¿Qué dijo? Es de los Iwi. Esa expresión significa que eres valiente. ¿Sí? Usa una dosis ligera de sedantes. Es nuestra escolta. No lo queremos comatoso en la tierra hueca. ¿Y si Kong no está dispuesto a entrar, qué piensas hacer? Doctor Lin, repórtate a la cubierta de proa. Doctor Lin. Disculpen. ¡Recién llegados! Jovenita. Podrían iluminar a Las Vegas durante varios días. No reprimas tu asombro. Wow. Llegaremos a la entrada de la Antártida en 48 horas. Este camino nos llevará a la Tierra Hueca. Una vez adentro, Kong nos llevará a la fuente de energía. La inversión gravitacional va a ser muy intensa. Suponemos que al entrar será como saltar del bungee, pero con la cuerda atada a sus intestinos. Pero si sus helicópteros son tan sofisticados... Si los Hibs son tan sofisticados, podremos lograrlo. Harán su trabajo. Tú encárgate del tuyo. Excelente. Doctor Andrews. Evitamos todas las aguas territoriales de Godzilla según sus directrices. Gracias. ¿Aún así hay riesgo? Sí, perciben las amenazas y creemos que tenían una antigua rivalidad. Las leyendas dicen que sus ancestros se enfrentaron en una guerra. Si se vuelven a enfrentar, veremos quién se arrodilla. No, pasé 10 años en esa isla estudiándola. De algo estoy segura. Kong no se arrodilla. Thank you.
Clase, presten atención. En medio del ataque de Godzilla a Apex Pensacola, encontré tecnología sofisticada sin clasificación oficial. Lo que vi no corresponde a ningún proyecto de ingeniería que hayan visto. Entonces, ¿en qué trabajan envuelto en tanto misterio? Este podría ser el hilo que muestra el suéter de la conspiración de Apex, y no lo duden, seguiré investigando. Por ahora estoy a salvo, anónimo y escondido a plena vista, mientras sigo con mi misión de descubrir los objetos en el espacio. Mi hermano no puede saber que usamos su camioneta. Josh, incluso si sufriéramos un accidente, no se daría cuenta. No, no, mi hermano nunca te dejaría conducir. Mi misión, mi volante. No creo que sea una buena idea buscar a un loco encubierto del internet. Tuvimos una asamblea al respecto. No es un loco, es un investigador encubierto y es el único que averigua la verdad sobre Godzilla y Apex. Deja que lo haga. ¿Por qué nosotros tenemos que apoyarlo? Porque si no, nadie más lo hará. ¿Piensas venir o no? Claro que te acompaño. Se atascó. ¡No, espera, espera, espera! Control de tal y destino de orejas. La tecnología de distorsiónicos es una realidad. ¡Mío! Uno controlando otro. Imagínalo a una escala global. ¡Hemos escuchado este loco por horas! ¡No! ¡Toques el volante! Espera, esta es la parte de la que te había hablado. Necesito un especial para saber que te marcaron. Uno o dos galones no servirán. Yo necesito lejía al por mayor. Porque el polvo de espías es real, amigos. Por favor, es invencible para el ojo. Esa es la respuesta, la lejía. Madison. Él consume lejía al por mayor. ¿Qué? ¿Se la bebe? Se ducha con lejía. Ah, sí, yo me ducho con lejía. ¡No! Prevención contra la tecnología de rastreo. ¿Entiendes? Táctica de espía. Tendría más sentido que la mujer. Oye, ¿vendes lejía? Es otro de esos retos de internet. Cuando le vendí a esos niños el detergente, no creí que se lo comerían. Sigo lidiando con esa demanda. Oye, estoy buscando a alguien que trabaje en Apex Cybernetics. Compra mucha lejía todas las noches. Debe estar paranoico. Es nervioso. No le gusta la luz del día. Y debe tener migajas en la barba si es que tiene barba. Oigan, niños, ¿quieren dulces? Puedo darles dulces. Mírame a los ojos, ¿sí? Necesito información. ¡Oiga, queremos dulces! ¿Qué estás haciendo, Greg? ¡Oh! ¿Te refieres a Bernie? Sí, lo conozco. Compra lejía al por mayor. También sé dónde vive. Si compras un pez, te daré su dirección. ¿Bernie? ¿El señor? El señor Bernie no está. Seguramente debe ser el señor Bernie. Sí, ¡Hola! Hola, escucha, queremos hablar de Apex y Godzilla. ¡No! ¡No! ¡Yo! ¡No! Ya tengo sus caras. Contactaré a las autoridades, sí. ¿Por tocar la puerta? ¡No! ¡No! Bernie, tú no confías en las autoridades. Me llamo Madison Russell. Mi padre trabaja para Monarca. Mi madre era... Emma Russell, ¿cierto? Una pregunta. ¿Grifo o de grifo no? De grifo no. Disculpen, ¿qué es grifo? El agua. Le ponen fluoruro. Lo sé por los nazis. Dicen que te vuelve dócil y fácil de manipular. Yo sí tomo de grifo. Sí, es lo que creí. Pero si ella es la mente maestra, estarán bien. Gracias. De acuerdo. ¿Qué tienes? Yo pienso que los ataques de Godzilla no son arbitrarios. Su objetivo era las instalaciones de Apex. Yo pienso lo mismo. ¿Por qué? ¿Qué está haciendo Apex que lo provocó? Durante 5 años me infiltré en esa compañía tratando de averiguar qué planeaban. Y hace unos días vi esto. Un manifiesto de una carga grande que será enviada a la central de Apex en Hong Kong. Y es raro porque no estamos equipados para envíos pesados. ¿Y después? Después, ¡pum! Godzilla aparece. Destruyó el recinto. Pero yo logré ver la tecnología sospechosa, escondida en un búnker. Era tecnología clasificada. Dime algo. ¿Qué es eso?
Es... es Katsunari, whisky de Malta. Sí, pero está en la funda de una pistola. Fue un regalo de mi Sara. ¿Quién es una Sara? Era mi esposa. Está muerta. Ella era mi roca. Mi verdad. Y el día que este frasco quede vacío, será cuando me dé por vencido. Bernie, creo que podemos ayudarnos. Escuchen, creo que ahora que somos equipo, deberíamos diseñar un plan. Entraremos a Alex. No, ¿qué? Ya la oíste. Agua de grifo. Carajo. Gracias. ¿Cómo está? Calmada. Da miedo su tranquilidad. Eso fue extraordinario. Estuve haciendo señas del alfabeto, comandos básicos. Creí que ya los comprendía, pero jamás. ¿Sabes cuánto tiempo se han comunicado? No. Sabía que tenían un vínculo. Él confía en ella. Sin ella ya habría destruido este buque. Los padres de Gia murieron en la isla. Cuando la tormenta llegó a la isla, acabó con los nativos. Pero Kong la salvó. Ella no tenía dónde ir y yo hice la promesa de que iba a protegerla. Creo que, en cierto sentido, Kong hizo lo mismo. ¿Crees que él seguiría sus instrucciones? No. Si tuviéramos a alguien que pueda controlar a Kong. No, nadie puede controlar a Kong. Y es una niña. Thank you.
profundidad. Regresará. ¿Cómo llegaremos a nuestro destino? ¿A cómo le gustan las alturas? Ahora, ¿cuál es el plan? Averiguamos que hay un sobreviviente de tres. Camina, modificador. Vamos. ¿Sombrerero loco o la madriguera? Podemos con esto. ¿Seguro que es de confianza? Sí, ¿por qué? Porque dice locuras todo el tiempo y lleva una botella de whisky de su esposa muerta en una funda. Creo que es romántico. No entiendo a las mujeres. Su nivel 33.
humanidad que dirige las economías para financiar una colonia de élite. Gobierno de la corporación de Sate en el apocalipsis. Tiene sentido si lo piensas. Sí, claro. Esa es una cabeza, ¿viste? Eso es Peter. No puede ser. Parecen huevos. Trepacráneos. ¿Qué hace Apex con un trepacráneo? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? No es cierto. No. Creo que nos estamos moviendo. Thank you.
055. Rekichi 3, en línea, saliendo. Vamos atrás de ustedes. Avanzaremos 1600 kilómetros en 2 segundos hasta que la gravedad se invierta y nos escupa en caída libre. Será lo más increíble que hayas visto. Será al revés. ¿Sí? ¡Para el vómito! Ahora vuelves a caer, pero no sé qué es. La tierra es.
Número 10.
1% de la energía. Ah, lo sé. Como se esperaba. Descuida. Una vez que tengamos la muestra de la Tierra Hueca, nuestros problemas de energía terminarán. Si es que logran encontrar la fuente. Ah, lo harán. Tengo fe en mi hija. Tengo fe en nuestra creación. Y la humanidad volverá a ser la especie dominante. Por eso Godzilla atacó sus instalaciones. Lo que quieren es reemplazarlo. Thank you.
Los reptiles construyen todo igual, allá en la salida. Los infractores serán. La salida se acaba. Chicos, Madison. Los infractores serán asesinados. No puede ser. No el de cualquier titán, es el monstruo cero. Ghidorah. Lo dotaron con su ADN, redes neuronales autorregeneradoras capaces de aprendizaje intuitivo. Soy muy listo, pero estoy en la preparatoria. Una supercomputadora viva. Tenía tres cabezas, con cuellos tan largos que se comunicaban por telepatía. Aquí hay una, y hay otra en esa cosa. Podría ser una intervención humana. Dios. Cuidado. Es un piloto. Sí, está en trance. Él lo controla a voluntad. Es un enlace psiónico. Hay armas que han hecho. Podremos reproducirla.
motores. No se ha probado la actualización. Cuando lo activemos, Godzilla vendrá directo a nosotros. Nos ha atacado desde que nuestra creación de... Esto es apresurado. No sabemos cómo afectará al Mega esta fuente de energía. Lo que te ordeno. Del mundo, aquí podría tocar un DJ. ¿Sabe? Yo soy de mantenimiento. ¡Soy de mantenimiento! ¡No tiene que alertar a... No tengo yo. La hecha yendo. La mujer con el tocado de villana llamará a seguridad. Oigan, chicos. Oigan, esa prueba de ruido. No puedo. Quiero comunicarme con... ¡Abre ahora! ¿Qué dices? ¡Adiós! ¡Al suelo, al suelo! Thank you.
chicos, ¿en serio? Greenpeace, ¿no? ¿Greenpeace? De hecho, señor, no le interesa, pero soy ingeniero adjunto nivel 2. Ingeniero adjunto nivel 2 interino, si tiene que enterarse. Verá, mi evaluación fue sobresaliente. Creo que Greenpeace quisiera tenerme. ¿De dónde te conozco? No puedo creerlo. Eres hija del director Rosen, ¿no? Usted causó todo esto. Sí, te refieres a que yo, sin ninguna ayuda, le di a la humanidad una oportunidad contra los titanes, entonces sí, tienes toda la razón. Godzilla nos dejó en paz. Usted provocó esta guerra con él. Solo puede haber un alfa, señorita Rosa. Fue algo providencial. Era... ¡Carajo!
gusta. Quería escuchar el resto del sermón. Tendríamos que producir una carga que ilumine Las Vegas por días. Ambos lo somos. Thank you.
Suerte, mi amigo. Thank you.
Nathan, ¿estás bien? Va a salir para su paseo matutino. Y Godzilla es el de arriba.